Caro, recibamos con un fuerte aplauso a Johnny Rivera. Johnny, qué placer, qué honor y qué privilegio. Gracias por tu tiempo, por recibirnos y por sacar este... ¿Hola? Hello. Se nos fue la señal. Ahora todo sí, esto Johnny. Pasa, todo esto pasa. Hola. Ah, ya. Listo, lo tenemos. Johnny, gracias por estar con nosotros. Te repito, qué honor, qué placer y qué privilegio que podamos contar con tu tiempo, que nos recibas desde tu casa y por supuesto que podamos compartir con todos nuestros televidentes, más de tu música, ese ser humano tan bonito que eres y además para que también nos cuentes cómo estás en el ámbito musical. Bueno, el gusto y el honor es para mí enorme. Muchas gracias a ti y a todos los amables televidentes. Aquí estamos para compartir un ratico de todo lo que quieran saber. Apreciado Johnny, gracias por atendernos. Te saluda Santiago Jaramillo. Carolina Flores es mi coequipera. Bienvenido a De Locos de Telemedellín. Aquí te ves. Y bueno, vamos a complacer, loco querido, a los telemedellinenses, que es la sintonía más estelar con la cual usted se comunica a esta hora de la noche. Johnny Rivera, usted es una persona que se forjó solito, que se tiene una fe ciega, y no solamente eso, sino que ya tiene un legado musical de cerca de 3 lustros, 4 lustros en nuestro país. ¿Cómo se encuentra hoy Johnny Rivera en este tema de confinamiento? ¿Qué se encuentra haciendo? Ya no está soltero, pero bueno, ¿a qué se dedica Johnny Rivera, ese ícono musical colombiano en tiempos atípicos de coronavirus COVID-19? Bueno, la verdad, pues esto nos cogió muy de sorpresa y ha sido muy duro. Extraño pues las tarimas, extraño al peluquero. Eso vemos. De verdad, sí. La verdad, nos queda claro que es de las personas que más has extrañado en esta cuarentena. Sí. Bueno, sí, no, no quería porque el tema que mi mamá, mi tía viven conmigo. Entonces nosotros sí nos lo tomamos muy en serio, nos encerramos de todo. Entonces aquí casi no ha venido absolutamente nadie porque pues se trata de cuidarnos. Pero bueno, afortunadamente como me tocó en una finquita, pues es más llevadero porque acá hay mucho que hacer, los animales, y uno se entretiene haciendo varias cosas, varias labores del campo, o sea que no genera mucho estrés. Que hace falta las tarimas, eso sí es muy duro. Indiscutible. Johnny, precisamente vámonos a remontarnos un poquito a ese tema de las tarimas. ¿Cuántas tarimas, cuántos éxitos, cuántas canciones cantadas, pero una anécdota de esas que no se te van a olvidar jamás durante tu carrera musical? Una cosa que te haya sucedido de locos, que no olvides de tantísimas fans arrebatadas, locas, enamoradas de alguien que te jugó una broma o estuviste en Perú y dijiste gracias Venezuela. Bueno, no, nos ha pasado de todo, cosas buenas y cosas no tan buenas, la mayoría son buenas, pero recuerdo así una horrible, una vez que me dio un ataque de risa en plena tarima. Yo quería que me tragara la tierra, que no era capaz de cantar porque me dio un ataque de risa por una cosa que pasó con Lady Juliana. Sí. Había un presentador de televisión, de radio, un locutor, que era bien gordito y bien bajito. Se llama José Luis Berni. Entonces él me dijo que lo saludara. Yo no lo había saludado y cuando pasó Lady Juliana, él le dijo al oído, hey, el saludito pues para mí, que no me han saludado. Entonces me pregunta Lady al oído, ¿cómo es que se llama él? Y le dije yo, Berni. Entonces dijo, un saludo muy especial para nuestro gran amigo Barney. No, acá me muero de la risa. Yo recuerdo que yo tenía que cantar mirando para atrás, no podía ver a Lady. Tenía que parar la canción porque esa me dio un ataque de risa, como cuando uno va a un velorio y le da una risa o cuando está en misa. Esos sí. Ataques de risa que no paran.
Ese concierto para mí fue horrible porque yo me acordaba cada ratico y volvía y me reía. Hoy en día pues me parece una gran bobada, pero ese momento fue muy chistoso. No, y eso fue lo... Claro, lo entiendo totalmente porque a mí en este programa me ha pasado, porque usted no sabe lo cómico que es Santiago Jaramillo Botero. O sea, yo aquí me muero de la risa y yo soy que no me vayan a escuchar, que no me vayan a escuchar porque soy muerta de la risa. Eso a veces nos pasa. Johnny, en tantas canciones en toda tu carrera musical, ¿cuál puedes decir que es esa canción que te marcó, que es un antes y un después en tu carrera, de todas las que han sido grandes éxitos? Porque sin duda alguna tiene algo de especial, pero ¿cuál es esa canción icónica de las tuyas para ti? Bueno, la canción que significa mucho para mí es la canción que me abrió las puertas, El dolor de una partida. Porque yo cuando la compuse, a mí ninguna radio me prestó atención. Realmente nadie me quiso recibir la canción. Era difícil pues salir adelante. Y estaba yo en ese entonces económicamente demasiado mal. Estaba trabajando como vendedor ambulante en Pereira. Y después de haber regado esa canción por todo lado, en las busetas, en cuanto bar entraba, por todo lado, iba yo vendiendo mesas por la calle cuando oí la canción. Y la escuché como por allá a lo lejos. Sí. Y me fui buscando dónde venía el sonido y estaba sonando en una casa. A mí se me aguaron los ojos, no. Me puse pálido. Yo sentí algo que no lo puedo ni describir. Y llegué a esa casa y le dije a la señora que si que dónde estaba escuchando. Y me dijo que un CD. Y le dije que si me dejaba ver la carátula. Y me mostró la carátula y decía, El dolor de una partida, Jerry Rivera y la foto de Jerry Rivera. claro, el pirata que iba. El pirata que iba a saber quién era yo. Total. Y dónde iba a escuchar la foto. Y Jerry cantando. Yo no tenía foto. Y yo no me había tomado fotos nunca para nada. Entonces me fui para San Andresito. Y acá es donde hacen eso. Y yo les dije, venga, es que mira que esto, y les eché la historia. Y les dije que yo era el que cantaba y nadie me creía, me tocaba cantarles. Entonces me dijo, bueno, muestre pues una foto a ver. Y yo no tenía fotos, tenía una de la cédula, pero eso pues que cómo quedo yo en un CD pirata. Total. Con una foto de la vida. Entonces me tocó ir a hacerme tomar una foto, ese mismo día me la hice tomar. Y bueno, por ahí arrancó todo. Esa canción para mí significa todo. Apreciadísimo Johnny, para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí en Telemedellín. Los telemedellinenses estamos pasando un rato agradable contigo. ¿Qué mensaje tenés para esas personas que quieren tener el mismo legado, la misma historia de Johnny Rivera, que ya tiene apellido musical y tiene un hijo en otro género musical? Ahorita hablamos un poquitico de eso, porque es que la historia tuya es muy interesante, y para quien no conoce, él ahorita nos decía, es que Johnny se forjó solo, se fue con su casete a tocar puertas de manera resiliente, valiente, en buses, en cantinas, y hoy es una persona emprendedora, tiene su hotel La Riviera, es un bacán, desarrolla un relato bien bonito a través de las redes sociales. Ya vimos que abriste TikTok, tenés un perro que habla, loco, usted está más loco que nosotros. Bueno, hoy en día está más fácil para quien quiera ser artista, más fácil entre comillas, porque cuando yo empecé no había redes sociales, no existía eso, no existía Instagram, no existía Twitter, y no había forma de llegar si no era a través de la emisora, sí, o en la televisión. Era la única, si la emisora no abría la puerta, nada, usted no pegó. Después empezó a jugar un papel importante, pero no le van a decir a nadie, la piratería. Pero la piratería tenía esto, que metían a todo el mundo. Entonces, si uno estaba de buenas, se pegaba, si no, pues no. Porque metían a todo el que llegara, y entonces tampoco era bueno, porque entre tanto limonero se pierde la limosna. Entonces, la verdad, hoy en día, las redes sociales, si usted es talentoso, si usted cree que lo que hace está bien hecho,
consiga seguidores, busque cómo crecer en las redes sociales y esos videos se pueden ir volviendo viral y cuando menos piensa, muy, muy famoso se puede volver. Pero primero pregúntele a los amigos sinceros, a los que no lo conocen, ¿realmente le gusta mi canción? Porque es que muchas veces es gente que cree que lo hace muy bien y tiene aduladores, pero no tiene talento, entonces mejor que se dedique a otras cosas. ¿Sí o qué? Aprecia, Carolina. Es verdad, pero lo que... ¿Cómo? Te escucho, no, pero en mi caso les voy a decir una cosa, un paréntesis. En mi caso, a nadie le gustaba, ni a mi familia, ni a nadie. ¿En serio? Y la verdad, la gente era sincera. Y la verdad, yo lo hacía mal, estaba mal, tenía errores. Hoy en día todo eso lo entiendo. Pero yo lo único que pretendía con eso era que esa canción no se quedara en un cajón, porque me parecía que esas letras eran demasiado buenas y que traían mucho mensaje, porque el dolor de una partida tiene un mensaje tan directo como decirle a usted, a todas las personas, hermano, usted que tiene a su mamá viva, por favor vaya y la abraza, claro. Por favor vaya y dígale que la quiere, porque yo ya la perdí y ya no tengo tiempo y nunca lo hice. Ese es el mensaje del dolor de una partida, y lo que yo buscaba era con esa canción tocarle el corazón a mucha gente. Y lo logré, sin técnica vocal, no sabía de música, porque yo me enfrenté a este mundo sin saber de música, pero logré muchas cosas, porque el objetivo era transmitir un mensaje, no era con la voz de Vicente Fernández, ni con la potencia de Marc Anthony, pero el mensaje llegó, que era lo importante. Y por favor, ya y llegó, y llegó y pasó de generación en generación, porque sabemos también los grandes éxitos que ha tenido Andy en el género del reggaetón. En este momento que los dos son tan exitosos en su género, que tienen tantos seguidores, que tienen tantas canciones pegadas, esa relación de papá e hijo se vuelve también como de tutor al pupilo, que lo aprieta, le dice, porque además sabiendo cómo te tocó a ti y cómo le tocó a él, que son dos realidades diferentes. Y ejemplifico con eso que decías, porque ya ahora hay redes sociales, porque ya ahora digamos que hay más maneras de maniobrar ese talento o esas canciones. Sí, la relación con Andy ha sido muy bonita, la verdad. Al principio Andy se enamoró de esta carrera desde una vez que se paró en una tarima conmigo y cantó una canción de Pipe Bueno. Eso, la gente se enloqueció con él, tenía 11 años. Y la gente lo ovacionaba y él se puso feliz. Entonces yo le monté un grupito y empezaron a ensayar, a cantar bachata, porque estaba Romeo muy, muy fuerte y él cantaba muy bien la bachata y las canciones de Romeo. Y un día se fue para la Virginia a un concierto con su grupo que se llamaba Los Infieles, él con 12 años, y le tocaba alternar con J Balvin. Y estaba cantando mi niño todo nervioso en ese coliseo y empieza la gente a gritar, Balvin, Balvin, Balvin. Pues él se puso a llorar y se bajó de la tarima y no quiso volver a saber de la música nunca. A mí me dio muy duro. Claro. Porque yo decía, eso que me lo hagan a mí, que tengo experiencia, pero a un niño de 12 años lleno de sueños, claro, e ilusiones, claro. Eso es partirle el corazón y acabarle. Acabarlo, destrozarlo, sí. Sí. Y después de más o menos un año largo, volvió a pisar otra tarima conmigo y volvió a enamorarse de esto. Y bueno, ya se quedó, porque ahora sí es diferente. Cuando cantó Te Pintaron Pajaritos, se volvió, digamos que un ídolo. Sí. Esa canción la volvió una estrella. Por decirlo así. Y como estrella quedó, porque si bien, y sobre todo aquí en Medellín, que tú sabes que es como la capital del reggaetón de nuestro país, sí que ha sonado. Ahí le dejo una tarea de usted como papá, y es que le tiene que decir que tiene que venir a este programa. O sea, que va a ser nuestro próximo invitado, que está ya apuntado y planillado para que sea otro de nuestros super invitados como tú. Pero claro, claro que sí, él encantado de ir, claro que sí. Apreciado Johnny, a estas horas de la noche sabemos que te encuentras en Pereira,
Sí, por allá en tierras muy queridas. Saluda al barrio Cuba en Pereira. Cuba es como Belén en Medellín. Ah, ok. Es un barrio gigantesco donde está la gente más querida. Y por demás, se le escucha mucho a usted que es ídolo de multitudes. Y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin que usted me cante a capela, loco querido. Que usted se ha forjado solo, que es espectacular, que es gracioso, que es excelente energía y que en estos tiempos de pandemia, pues entonces nos tenemos que alegrar con un pequeño popurrí carola. Así es. Claro que sí, con todo el cariño. Hay una canción a la que le debo como casi que mi renacimiento. Se llama Te Extraño, que la lancé a principios del año pasado. De la noche a la mañana, tú no podrás olvidarme, no. Aunque ahora duermas con él y pueda entrar en tu piel, nunca podrá reemplazarme. Tengo un perro que no me deja cantar. ¡Mostralo! ¡Eso es un espectáculo! Max, desde aquí lo estábamos escuchando. ¡Qué belleza! Gracias, John. Sube. ¡Mírame esa belleza! El perro que más ha venido por diente en Colombia, véalo ahí. Dice, baja un poquito el teléfono para que la pueda. De ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte mi presencia, se me calma el corazón. Que la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias, el amor de mi camino, me enseña el destino. ¡Qué hermosura! ¡Ay, no! ¡Bravo! Baja un poquito la cámara para que le veamos la carita al perrito. Que Johnny, que no te ve. Voy a preguntar. Ay, no. Johnny, gracias, gracias. Sos un crack. Pero te voy a preguntar, ¿crees en las buenas energías? Pero claro, por supuesto. Apreciado Johnny. Claro, creo en las buenas energías. Aquí en Telemedellín, los telemedellinenses, a personas como tú, claras, diáfanas, transparentes, que proyectan energías positivas, les enviamos los electrochoques de la buena suerte. Apenas termina el conteo regresivo, yo te voy a enviar a través de esta videollamada los electrochoques de la buena suerte y vas a fingir con ese espectacular can único en el mundo que te va a coger la luz de todo el sistema eléctrico colombiano. ¡Listo! ¡Ojo pues, que sos un tremendo actor! ¡Va para esa! Carolina, entonces, los electrochoques de la buena suerte de The Crazies, de The Locos, van en 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. ¡Los electrochoques de la buena suerte para Johnny! ¡Móvete, loco! ¡Móvete, Johnny! ¡El que ha electrocutado! ¡Johnny Rivera! ¡Ya no es soltero! ¡Ya no tiene compromiso! ¡Señoras y señores! ¡Gracias, bravo, Johnny! Johnny, para que finalicemos, porque ya vamos a dejar a nuestros televidentes con el video de tu nueva canción. Cuéntanos rápidamente un poquito de ella. Bueno, esta canción la hice con mis seguidores. Mi amor secreto. Que... Usted tiene un amor secreto, sí, pillado. Les dije que me dieran una idea para hacerles una canción, pero que no hablara del coronavirus ni eso, porque ya todo el mundo estaba hablando de lo mismo. Y les voy a decir una cosa. El tema que más me propusieron es el tema de la gente que no se puede ver con su amante en este momento de confinamiento. Entonces dicen, estamos sin saber qué hacer, porque ni siquiera hay comunicación, porque tienen la fiscalía ahí al pie. Claro. Esa, era muy curioso leer lo mismo, todo mundo con lo mismo. Ay. Entonces yo dije, oiga, sí, va a tocar hacer un tema a esta temática, porque la verdad no lo tengo en mi repertorio, y la gente consume ese tipo de cosas. El coronavirus, le cuento que ha acabado con mucha infidelidad. Porque, oiga, menos mal, qué rabia. Apreciado Johnny, gracias por existir. Y nosotros precisamente dejamos a todos los telemedellinenses con un espectacular video de su autoría. Dios te bendiga, God bless you, que viva Pereira, la perra del Lotún, que viva Johnny Rivera, un crack de Colombia. Gracias, Johnny, por tu tiempo, por acompañarnos. De verdad, qué gran persona eres. Ya sabes que tiene una orden directa para ese hijo suyo. Y nosotros los dejamos aquí con este nuevo video y este nuevo sencillo de Johnny Rivera.